siendo la 1:05 de la tarde del 9 de abril de 1948, el doctor Jorge Eliezer Gaitán salía de su oficina en el edificio Agustín Nieto junto a sus amigos Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo, Jorge Padilla y Plinio Mendoza Neira. Al alcanzar la puerta, unos cuantos pasos fuera del edificio, el líder liberal se ve sorprendido por tres disparos mortales y se desploma irremediablemente al suelo. De la nada, apareció un taxi. Levantaron al líder liberal, quien yacía en el suelo prácticamente muerto, y condujeron a toda velocidad por la carrera séptima hacia la clínica central. Entraron rápidamente a la clínica. Allí los médicos hicieron todo lo posible por salvar la vida de aquel hombre. Sin embargo, la muerte sobrevino. Jorge Eliezer Gaitán había muerto. La turba avanzó desde la Jiménez con séptima hasta la Plaza de Bolívar. A rastras llevaban el cuerpo de un hombre que al parecer era el asesino, un tal Roa Sierra. Pero esto jamás se confirmaría con certeza. Su cuerpo terminaría inidentificable en aquella plaza. La radio nacional fue tomada por un grupo liberal. Desde allí se informaría al país de la revolución que acontecía en la capital. Se hizo el llamado. ¡Todos a la calle! ¡Venganza! ¡Venganza! Eran las palabras que se podían oír aquella tarde a través de la radio. El pueblo, agobiado por la desesperanza de la muerte, se lanzó a destruirlo todo a su paso. Bogotá era un infierno y lo sería durante los siguientes días. El país jamás volvería a ser el mismo. Una muerte, una ciudad, un país que lloraba sangre. Su líder había sido obligado a ocupar un lugar en el mausoleo de la historia, en el altar de los caudillos.